Te pedimos No, más. para Sí, ni hablar. ¿Empezamos? nada. Empezamos. Ay, no, con estas tres cámaras, enfocarlas, estas dos mujeres que son adorables. Sí, son iguales, sí, son iguales, sí, son iguales. No nos equivocamos, pero una es María Marul y la Oh. otra, María. ¿Por Ay, qué yo lo pregunté, nos colega. Ay, cambiamos tenés al revés por razón. María, cuestiones de María. Bueno, micrófono? pero les pasa todo el tiempo. Sí, Sí, no nos estamos muy molesta para nada. acostumbrados. No, claro. No, una maravilla. Gracias por haber venido. Estamos Ah. en este lugar que es una patisserie. Yo me puse como loca y dije, quiero compartir con ustedes y estar casi en la calle. La patisserie, como dice ahí, la patisserie corresponde al Sofitel, acá en la calle Posadas. Y me parecía divertido que estemos acá y que nuestro estudio esté en la patisserie, Sí, haciendo con estilo. Bueno, estas exactamente. chicas tendría que brindar con siete copas y todo lo Bueno, demás. con Ahora vamos a café, con pedir más café. café. Vamos a pedir más Bueno, café podemos brindar con el para Paula. café, con Sí, por esta. el Cuidado que café. el tuyo está muy cargado. Ay, Sí. con Ay, esta vamos a tomar. invitación hermosa, muchas No. gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, me encanta. Yo siempre digo que a lo largo de la vida uno va conociendo gente y gente genial que hace, o sea, desarrolla diferentes disciplinas. Y en el caso de ustedes empezaron de tan chicas. No sé si uno puede seguir y uno va leyendo la historia de las chicas. Y es maravilloso, porque mucha gente, justamente lo hablaba con un gran actor que me decía, pero a vos no te veo más, no estás trabajando. Y dice, ¿cómo que no estoy trabajando? Claro, quizás cuando no hay televisión, la gente Claro, siente eso, ¿no? Pero ustedes que sí. empezaron de tan chicas y en televisión, ¿le contamos a la gente cómo fue cuando empiezan? Sí, Bueno, sí. ¿dónde nacieron? Los que vimos las Sí. obras de teatro de las Marul sabemos todo. Sí, ¿Dónde bueno, nacieron? nacimos en Rosario. Sí. Nuestro papá, o sea, nuestros padres se separaron cuando nosotras éramos muy chicas y nuestro papá se fue a vivir a Corrientes, a una ciudad pequeña que se llama Esquina. La nombro porque tiene que ver mucho con nuestra obra. Es Ni hablar, un ni lugar hablar. donde, si bien nunca vivimos, porque siempre vivimos con mi mamá, íbamos todos los veranos y nuestro papá vivió allá. Entonces, de alguna manera también nos sentimos parte de ese lugar. Tenemos hermanos que nacieron allá y seguimos yendo. Del primer matrimonio, que duró poco, nosotras dos. Nosotras no. Pero contame Sí. un poco la vida de las Ah, gemelas sí, allá, o sea, bueno. gemelas amigas, gemelas que tenían los gustos parecidos. Una más histriónica que la otra, una escribía, la otra leía, la otra cantaba. ¿Cómo venía la mano? ¿O era totalmente No. simbiótico o realmente era? Mira, nuestros papás hicieron bastantes esfuerzos para esa época, que no era tan común como ahora el tema de los mellizos está más instalado, entonces ya Sí. saben que no los visten iguales o van a diferentes divisiones. Nuestros papás hicieron eso con Ah, mira, nosotras. hicieron eso. Ah, muy Sí. bueno. Nuestra madre es Sí. melliza, entonces ya tenía Ah, como había una melliza experiencia. con un varón. Y bueno, y nosotras fuimos a diferentes divisiones de grado, en el colegio secundario también, pero nos elegimos. O sea, como que igual teníamos cada una por ahí más su amiga íntima, pero el grupo de amigas era el mismo, Sí. salíamos juntas. Gustos afines también tenemos, nos pasó desde chicas muchas veces y nos sigue pasando de comprarnos la misma ropa o hacernos el mismo regalo, Eso me inclusive muñecas, fascina. unas muñecas que nos regalamos para el cumpleaños, la misma, o en Sí, Rosario, de que hay chiquita. menos negocios por ahí, para los cumpleaños siempre nos regalamos Ahora, pero desde eso a mí me chicas. fascina porque, a ver, hay, viste esa cosa que la gente te dice, no, dicen que las mellizas, cuando una está triste, la otra también. Dicen cuando una le duele, la otra quizá lo sintió. ¿Eso sucede? Un poco sí, a ver, no sé si quizás la fantasía de la gente es, o sea, ahora a alguien le toca el hombro a ella y me duele a mí, a ese nivel no, pero sí es verdad que hay mucha conexión, Claro. digamos, hay una conexión, yo siento hacia María y María hacia mí una conexión diferente quizás que la que siento a otras personas. Y no digo que a todos los gemelos le pasa, creo que también nuestro vínculo está acentuado por nuestra historia, digo, Sin nosotras duda. fuimos siempre muy unidas. No tuvimos una infancia recontra fácil, entonces también eso nos unió más. Y tenemos, como dice María, mucha afinidad.
en el gusto, digo, viste que hay gemelos que por ahí se polarizan y se vuelven opuestos, como que quizás uno es el introvertido, el otro el extrovertido, o digo, quizás tal vez en un esfuerzo de tener que diferenciarse. Uh-huh. Nosotras es como que no hemos hecho un esfuerzo en diferenciarnos. Perfecto. ¿No? Como que hemos, sí, somos parecidas, nos gusta lo mismo, quizás sí en alguna etapa decir, bueno, hacemos todo juntas, tendríamos que hacer algo separado, no, hacer separadas y después como siempre volver a elegirnos desde un lugar de elección y no desde quizás no nos queda otra, ¿no? ¿Y la travesura existió? ¿Pasarse una de la otra? Sí, ¿en la escuela? Sí, en la escuela. ¿Examen y esas cosas? En la escuela secundaria. Íbamos a un colegio que era bastante exigente, un colegio industrial, okay, técnico. Somos maestras mayor de obra. Sí. Ah, maestra mayor de obra. Enseguida que nos anotamos y empezamos, nos dimos cuenta que no nos interesaba. Nada. Nada. Pero era muy difícil volver a otro colegio porque ya las equivalencias eran muy específicas, okay, de este colegio, el Politécnico de Rosario. Entonces, bueno, digo todo esto para justificar de alguna manera, sí, el, yo creo que ahí nació un poco también nuestra vocación actoral, porque era, bueno, había que hacer un acting todo el tiempo. Había que hacer un acting, pasar. Lo hacíamos por necesidad, digamos, cuando... Y en emergencia, no es que todo el no tiempo. Es que siempre, no, claro, cubrime esta que no está bien. No, claro, pero por ejemplo, sí, íbamos a distintas divisiones. A mí me tocaba primero la materia química o física, dar, viste que las semanas de exámenes eran fatales. Entonces a ella le tocaba primero matemática y tenía que estudiar sí o sí ella, porque tenía primero, ¿no? Yo física, tenía primero yo. Entonces, como yo ya sabía y ella no dábamos abasto, bueno, yo rendía. ¡El switch! Siempre teníamos la voluntad de estudiar. Si no llegábamos, bueno, alguna que otra vez. Espero que no se nos retire el analítico. ¡No! No, claro, no. Ahora tenemos que rendirla de nuevo. Claro. No. Por lo menos esas materias que nombramos. Ya prescribió. Ya prescribió. Ahora cae, tal cual. Sí, sí, eso lo hemos hecho. Eso es muy bueno. Nosotras durante un montón de tiempo nunca hicimos nada y era como que sentíamos que estábamos desaprovechando. Y son gemelas y se cambiaron y siendo honestos y eran, no, hasta que decimos, bueno, basta. Utilicemos la mellicé. Ay, la mellicé, me encanta, absolutamente. Entonces, no, esto yo lo pregunto porque seguramente la gente de vez en cuando, sí, se pregunta qué le pasa en la vida de los gemelos y siempre es como... algo incógnito, algo diferente, uno la quiere gente preguntar. Le da intriga. También hemos, sí, cambiado en algunos trabajos. Sí. Ahora avanza la charla y claro, en algunos, sí, trabajos también, siempre por emergencia. Decir, y si bueno, te sentís mal y tenés el contrato, tenés que ir a grabar. Quizás varios días, por ejemplo, de una publicidad, que uno tenía que hacer 4 días de una filmación y a la otra de repente salía otro trabajo en paralelo o no podía ir, qué sé yo, bueno, los días que restaban. Pero siempre era toda como una, muy profesional, digo, era como que, por ejemplo, serio, si prolijo. Ella, prolijo, sí, y por ejemplo, si ella había ya filmado 2 días y tenía que ir yo en su lugar, siempre la regla era y es, porque nunca se sabe, que volver a usar el recurso, silencio total, o sea, silencio. Solo nosotras dos. Top secret, no, claro, comentar porque la gente se sobreexcita, no, y ya están todos como pendientes y claro, eso ya levanta. Entonces, la disquera. Entonces, ella en ese caso, una vez una publicidad que había ido 2 días y yo tenía que ir a terminar, ella me había escrito todo con qué persona había claro, hablado. Porque yo esos 2 días ya había establecido vínculos. Viste los días de filmación que son jornadas eternas que ya charlaste toda la tarde con una. Claro. Entonces, me acuerdo que la mandé todo con una ayuda de memoria. Con tal chica, charlé de esto, de lo otro. Claro, con tal... parecía una psicóloga. Tenía que seguir el mismo claro, rol. Claro, tengo que repetir claro, todo. Quería, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Si ayer estuvimos charlando todo el día. Ah, eso es sí, muy era bueno, muy estresante, pero ah, divertido. Pero fue una práctica maravillosa, sí, para la evolución después de ustedes. Como, nada, como escritoras, guionistas, directoras, actrices. Eran verdaderos desafíos escénicos. Sí, verdaderos, claro, me imagino. ¿Y a qué edad vinieron para Buenos Aires? Y hubo, o sea, estaban conformes las dos con venir. Sí. Era la idea. O sea, sí, nosotras sí vinimos, en realidad terminamos el colegio y estábamos como muy desorientadas de qué carrera seguir. Okay. Si bien teníamos como mucha claridad sobre lo que nos gustaba, estábamos todo el día escribiendo, actuación no hacíamos, bueno, más allá de estos episodios. No, pero había como una...
una clara vocación como de escritura humanística, sí. Pero al haber ido a este colegio que estaba dentro de la Facultad de Ingeniería, sentíamos como que teníamos que ser, no sé, ingenieras nucleares o digamos como cosas más importantes, entre comillas, en aquella época tal vez se veía así. Más duras. Más duras. Claro. Y no tomábamos como estas cosas que nos gustaban como una posible profesión. Entonces vinimos a estudiar la única carrera que no existía en Rosario, que era diseño industrial. También como que después, ¿no? Mirando hacia atrás, un poco teníamos ganas de irnos de Rosario, claro. Digamos, esa es la verdad, un poco como que digo, pues justo la única carrera. Vinimos a estudiar esa carrera acá, empezábamos en la UBA, el CBC. Por supuesto que al poco tiempo la abandonamos, o sea, nos cambiamos a letras y bollamos por algunas universidades, pero en paralelo empezamos a trabajar como modelo, ya trabajábamos allá en Rosario. Ahora está bien la etapa. Vamos, no sé a dónde, porque con estilo siempre va y vuelve. Cortamos un poquito, elegimos la patisserie, volvemos a pedir café calentito porque viene la historia. Ya venimos. Pasando las próximas tendencias que se vienen este invierno y pudimos ver en la pasada Fashion Week que se dio alrededor del mundo, tanto en Europa como Estados Unidos, y mezcló el estilo contemporáneo y urbano con lo sofisticado y elegante. Giorgio Armani aprovechó la pasarela para hacer una declaración en contra de las exageraciones de la industria actual y presentar prendas marcadas por la elegancia de los tonos neutros. Además, en esta colección pensó en colores llamativos para el otoño, ya que no es habitual ver el rosa en esta estación. Por otro lado, Gucci proyectó su propia historia en la actualidad, con una colección que reflejó las diferentes épocas en el estilo contemporáneo, como un diálogo entre el pasado y el futuro de la firma italiana. Además, Prada convirtió vestidos de novia en ropa de diario, combinados con suéteres y blazers extra grandes. También celebró los uniformes de los trabajos cotidianos, con prendas que rindieron homenaje a los armarios relacionados con la seguridad, la educación y la medicina. Con Versace pudimos ver cuellos acanalados y hombros de líneas rectas, como un guiño a las colecciones que el atelier presentó en la década de los 90. Además, representando a toda la Argentina en la pasarela, junto a celebridades como Kendall Jenner o Gigi Hadid, estuvo Iván de Pineda, quien después de 30 años volvió a desfilar para la marca. Bueno, etapa de la llegada a Buenos Aires, sí. El trabajar de modelo, ¿qué se les hacía ruido, les gustaba, les divertía? ¿Qué pasó ahí? Mirá, nosotras trabajamos de modelo, empezamos en Rosario con Andrea Garrone, en Melocotón, local que todavía existe. Claro, los famosos desfiles de Melocotón, y hacíamos promociones, ese tipo de cosas allá. Como más familiar, era como algo más... Sí, más chico, un circuito más chico de allá de Rosario. Y después cuando vinimos a vivir a Buenos Aires, también empezamos en agencias de acá. Y la verdad, era algo que lo hacíamos porque medio que ya veníamos haciéndolo y nos permitía ganar unos pesos mientras estudiábamos. Y no, cuando pudimos dejar de hacerlo, dejamos de hacerlo. O sea, no es algo que nos hacía, que yo siento que nos hacía feliz. Sí, no la llenaba, pero le servía. Pero no, servía, era un trabajo. Estábamos juntos.
juntas, claro. Hicimos amigas que hasta el día de hoy las conservamos. Ajá. Pero bueno, no era algo que, digamos, era algo que también llevaba bastante tiempo, ir a casting, y sentíamos que no nos hacía feliz, si tengo que ser sincera. Por sí. Ahí hay otras chicas que sí, pero claro, no estábamos perfecto. En las mismas situaciones de otras amigas que estaban todo el día pensando en eso. Nosotras claro. Era como que enseguida... Era un trabajo. Había que pensarlo, claro. Era un trabajo. Sí, ¿no? Aparte con cierto costado también medio como, no sé si incómodo, porque ya estábamos acostumbradas, pero viste, nos medían, no, tenés que tener 2 centímetros menos de cintura, viste, como un terreno más que puesto no en lo exterior, bueno. Quizás en una edad en que por ahí uno también está como más preguntas internas. ¿Y a qué menos, edad tenían ya? No, 18, 19, 20, digamos que fue una etapa en la que, bueno, íbamos acá, hacíamos publicidades, desfiles, en paralelo estábamos estudiando actuación y empezamos también a trabajar en obras de teatro independiente. Ah, okay. Y ahí surgió trabajar en la televisión. Bueno, ahí viene, ¿no? Porque claro. Fue un boom lo de la tele cuando aparecieron. Claro, en aquella momento. Época sí. Muchas veces pasaba que estando en una agencia de modelos por ahí surgían posibilidades o casting para hacer cosas en televisión. Sí. No andamos siempre así. Nosotras cada vez que teníamos esa oportunidad la tomábamos y dejábamos un poco el modelaje, como que la pasábamos mejor, nos parecían como trabajos más creativos, hacer notas, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, y recordemos los programas, sí. A ver cómo se llamaban. Bueno, es un programa en ATC que sí. Se llama, era una especie del Rayo, pero versión ATC, okay. No me acuerdo cómo se llamaba. Comunicado Pop. También con otro grupo de adolescentes hacíamos ese programa. Ahí le hicimos una nota a Pato Galván. Claro, fue un bulo del Pato. Y a él le gustó mucho cómo le hicimos la nota y nos llamó para trabajar en Atorrante. Una muy buena idea, Andrío, las mesillas, tratar de que la gente empiece a vivir el clima del Superclásico. Qué mejor que charlando con los jugadores. Así es, yo estuve en la cancha de Boca cuando los jugadores entrenaban y Paula estaba en Florida y La Valle, por ahí, haciendo... Y bueno, ahí sí, un poco ya dejamos lo del sí, modelaje. Pero en paralelo empezamos a estudiar actuación ya a esa edad, ¿no? Como sí, ya desde antes. Y lo que nos pasó es que cuando empezamos actuación encontramos como nuestro lugar en el mundo, digo como nuestros amigos, nuestro grupo de perfecto. Pertenencia. Sí, sí. Y siempre estuvimos haciendo obras independientes en paralelo a todo esto otro que fue creciendo, que es el programa de Pato, después hicimos un programa, un 2-3 out, se llamaba, que tenían mucha exposición. Las Marul son divertidas. A ver, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es María? ¿Cuál es Paula? ¿Cuál es cuál? A ver, adiviná. Vos te veo cara de Paula. Ahí está. Perfecto. Que pasaba esto que quizás vos comentabas antes, sí. Que es bueno, no estás haciendo, digamos, claro, nosotras teatro hacemos desde siempre, solo que lo otro, bueno, no, claro. No era tan masivo. Lo que pasa es que la televisión tiene ese poder, ¿no? De masivo, de llegar a la casa de la gente y que bueno, y es claro, como y la gente cree poderoso. Que existís por, o sea, que uno exacto. Está, entonces de golpe no te estás sí, en un circuito sí. Distinto, sino pero yo sigo trabajando. Sí, son las que más teatro independiente bueno, hace. Bueno, sigue pasando hasta ahora, que no sí. Paramos de trabajar en teatro, que hay gente que dice, ay, yo te veía en la tele y qué, no hiciste más nada. No, sí, estamos en el teatro. Pero bueno, está bien que la gente no sepa, porque la gente no sabe a qué se dedica todo el mundo, claro. Que no está ¿y en la decisión televisión. De no hacer más televisión fue natural o fue no. Que como empezaron a escribir teatro y a hacer tanto teatro bueno de ustedes y a escribir y ser realmente, porque son dos... geniales, escritoras. Gracias. No, gracias. Aparte de actrices, pero la verdad que las cosas, o sea, si por favor tienen que googlear todo lo que estas chicas han escrito ay, y el éxito de cada cosa. Gracias. Lo de la Pilarcita me vuelvo loca. ¿De dónde? De Santa Fe, creo. ¿Matrimonio parece?
Mi mamá dice que él puede ser el padre. La cita sigue, ya sí, es noveno año. Noveno año. Estamos en el Tamarín de las Musas los viernes a las 20, así que si lo quieren ver. Lo tienen que ver, es una obligación. Invitado. Sí, ahora vamos a hacer una versión para la televisión pública de la ¿En serio? Cita. Esta semana vamos a filmar y bueno, y también se está haciendo en otros lugares, así que sí, contenta. No fue que nosotras dijimos, bueno, a ver, ahora no hagamos más. Programas de televisión y dediquémonos al teatro. Se fue dando naturalmente, creo que tiene que ver también con una cuestión de tiempo, ¿no? Como que bueno, uno pone la energía. Un poco quizás lo que sí nos pasó fue que dejamos de depender tanto de proyectos que nos invitaban. Sí, de que te llamen, que suene llame. El teléfono. Ahora ya no sé lo que suena, pero antes el teléfono. Sí, y empezamos a autogestionar nuestros trabajos, entonces nuestras obras, ya escribíamos, pero empezamos como a hacerlas de a poquito. ¿Cuál fue la primera obra que escribieron que realmente empezó ya la crítica, o sea, que salía realmente en todos los medios gráficos? ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue la primera? La primera obra fue Vuelve, la que escribí. Una obra que yo escribí, que María era la protagonista junto con Juancito Grandinete y otros actores divinos, que la hacíamos en el Kafka, y que sí, la tenía, Juan estaba en ese momento haciendo una obra comercial en Calle Corrientes, no me acuerdo qué obra, entonces la hacíamos los viernes en un horario muy tarde, los viernes a las 11:45, y fue un boom. Ay, no, esta música, perdón, no, desde Julieta Venegas, que toqué, estaba puesto. Sí, me gusta esto. Okay. Se llenó. Ganamos el premio Argentores, como que fue como muy, muy fuerte, mágico, sí, lo que pasó. Claro. Y bueno, eso también nos incentivó a empezar a montar otros materiales que quizás ya teníamos escritos y que quizás también por una cuestión de, no sé si decir de inseguridad, siempre sentimos, hemos estudiado mucho, nos hemos formado mucho, siempre claro, hemos mucho, sentido que claro, teníamos que estudiar formación. Más para poner una obra, ¿no? Como que nos hemos tomado mucho tiempo en prepararnos. Pero bueno, una vez que arrancamos, como que ya... ¿Y el tema amoroso? O sea, ¿tuvieron muchos novios antes de casarse? Bueno, María está en pareja hace un montón. Ahora yo también. Diego, mi marido, estoy... Yo ya hace como 25 años. Yo creo que 20. ¿Podés contarle a la gente quién es tu esposo? Damián, mi marido Damián. Decíla que... sí. ¡Un genio! Y encima... En este momento, ¿no? Sí. Se estrena su película. Sí, sí, ahora, pronto. ¿Cómo se enamoraron con Damián? Él trabajaba en producción, ¿no? Sí, con Damián nos conocimos en Atorrantes, en el programa de Pato Galván. Damián trabajaba, era uno de los... Uno hizo el casting. Claro, uno de los productores, no era el productor ejecutivo, era como un asistente de producción o un productor más dentro del grupo de Pato. Y cuando, nos hizo el casting, porque bueno, Pato le dijo, hay unas chicas que me hicieron una nota, fíjate, ¿qué te parecen? Hacerles... ¿Y a vos te gustó enseguida? No, nos hicimos muy amigos. Ah. Muy, muy amigos nos hicimos. Tuvimos un año de amistad sin ninguna otra intención de parte de ninguno de los dos lados. Y después, bueno, sí. Después sí, nos enamoramos y bueno, nos pusimos de novios y así que hace muchos años. ¿Y tienen cuántos hijitos? Tenemos dos hijas, Rosa, que tiene 13, y Eva, que tiene 8. Uh-huh. Sí, así que bueno, sí, hace muchos años. No, y toda la etapa de él de los simuladores que fue muy impresionante, ¿no? Él creció un montón, pero también me parece que se formó y es el resultado de eso, ¿no? Que no fue de un día para el otro lo que le sucedió a él. Sí, él es un amante de lo que hace. Ya cuando trabajaba en Atorrantes y todo, le encantaba el cine, estudió cine, ama el cine. Encima siento que en la pareja yo soy la mujer. Es una reunión de trabajo, Ezequiel, no es un casamiento. ¿Estás bien? Sí. Quiero presentar al doctor... Silverstein. Está claro que esto es completamente inusual, así que vamos a diseñar juntos un esquema de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Yo pensé que se iban a vivir a otro país ustedes.
No, mucha gente por ahí dice, ah, pensé que estaban afuera. No, no, nos gusta este país. Sí. Estamos contentos de vivir acá. Él trabaja para afuera. Él trabaja para afuera, sí. Esta película que se está por estrenar. ¿Cómo se llama la película? Se llama Misántropo. La filmó afuera, es una producción americana con actores. Actores super top, sí, super muy fuerte. Sí, pero bueno, filma y vuelve. Ok. Así que estamos contentos acá. Ajá. Sí. Y cuando vos decís que tenés ahora pareja, porque tuviste varias y ahora hace cuánto. No, mi marido hace un montón de años. Claro. Desde el 2000, yo sé, con 18 años. Ah, por eso. Sí, tres hijas, rentable. No, como estamos acá. También mujeres, ¿no? Sí, tres mujeres. Cora, Adela y Luisa. Ay, mira. 5, 9 y 13 años. Tengo primaria, secundaria y jardín en todas las etapas escolares. No, sí, re estable. Pero bueno, como empezamos a hablar desde cuando vinimos de Rosario. Claro. Pero no, sí. Ahora viene la otra etapa. Vamos a cortar un segundo nada más. Nos vamos y volvemos y seguimos probando la patisserie. ¿No? Muy rico. Sí, van a tener que probar más. No más que probar, ya la estoy terminando. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que cuando estamos hablando de todo esto, yo pensaba, y fuera de cámara lo decíamos, ¿no? Porque mucha gente se dice, pero son las mismas dos chicas esas que hacían a Torrantes. Como que la gente te tira un poco para abajo y cree que uno tiene algún prejuicio. No hay de eso. Exacto. Nosotras sí. O nos dicen, bueno, no sé si te molesta que recuerde tu etapa. O no volverías, ¿no? A hacer eso que hacías. Ay, como si fuera una... Nosotras no tenemos ningún tipo de prejuicio con la televisión ni con nuestro recorrido. Digo, nosotras trabajábamos un montón... escribíamos las notas, te vemos a vos como trabajás ahora que estás encima de todo, estábamos también encima de todo, íbamos a la isla de edición, la editábamos y la verdad es que la pasábamos bien, digo, quedó atrás porque fue otra etapa, pero ni renegamos ni tenemos ningún prejuicio, es más, estamos muy agradecidas a toda la gente que en esa época nos convocó, nos dio trabajo y expresarnos de esa manera y ser quien hoy somos. Digo, todo eso también a veces está, incluso esos universos están volcados en alguna de nuestras obras. Digo, claro. No tenemos ningún tipo de prejuicio, ni es que ahora nos dedicamos al teatro y somos... Se ve revalorizado por nuestras hijas que hemos hecho notas a los jugadores de fútbol. Ah. Ahora que estuvo el mundial. Pero vos le hiciste nota a ese. Sí, ay, mamá, te admiro. Ah, qué divina, claro, sí. No, bien. Uno obviamente no va a desvalorizar absolutamente nada, pero en el caso de ustedes, el crecimiento y la evolución fue tan divina, sí. Fue tan increíble, noble, no sé, honesta, vocacional, no sé cómo llamarla de todas las maneras posibles. Que hoy verlas tan exitosas y tan, pero exitosas bien, en el mejor sentido de la palabra, profundamente exitosas, porque la gente ama las obras que escriben. Vamos a hacer tiempo un rato. ¡Ay! ¿Te acordás? Vincent, Lara, ¿cómo andás? Bien, todo lindo, por suerte. Pues sentate. Que puede tratarse de un residuo diurno. Parece ser que lo que uno sueña durante el residuo diurno se puede repetir. El sueño, digo. Lo dice Freud tiene todo un estudio sobre esto donde él dice que en materia de los sueños, un habano no necesariamente es un pene. A veces es eso, un habano y punto. No es... Me imagino. Digo que me imagino porque yo no conozco el mar en absoluto, Alejandro. Que disfrute, que descanse. Bueno, igualmente.
Que te vaya bien. ¿Dónde andan las nenas? En el fondo están. ¿Y Natalí? En el fondo también. Temprano la trajeron hoy a Natalí. No la llevé a la casa hasta que no avisen, ¿eh? Y bueno, ni hablar de... Decime, por favor, decime a la gente que tiene que ir al teatro. ¿Dónde vas después de acá? A ver lo que el río hace. Espere un poco. Cañé un poco. Deje que se canse y después cañé otra vez. A ver, suelte un poquito. Suelte un poquito, ya le entrego. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Mira cómo tira! ¡Agarre! ¡Agarre nomás que voy a agarrar una morenita! ¡Hacelo vos, si no! ¡Espere! ¡Agárrele! ¡Ay, lo estoy agarrando! ¡Pero me da miedo que se vaya! Está en el Teatro San Martín de miércoles a domingos a las 19:30 horas. Y que acaban de ganar premio en... Ganamos un premio... Divino. En Madrid, el premio Thalía. Lo que el río hace, las hermanas Maduro. Estamos muy emocionadas por este premio. Muchas gracias a la Academia, al jurado. Muchas gracias al Teatro San Martín de Buenos Aires. Como mejor obra latinoamericana, fue espectacular. Espectacular. Y también el Trinidad Guevara, sí, que ganamos ayer o antes de ayer. Sí. No sé ni qué día estamos. Como mejor autoras y Mariano Saborido como mejor actor de reparto. Genial. Estamos muy contentas. Sí. Y sobre todo, por ahí parece una frase hecha, pero el mejor premio es ver el público en las funciones y a la salida y las cosas yo, que nos dicen. Sí, cómo se doy emocionan. Fe, que no sé si a alguien importa mi fe, sí, del disfrute, de la emoción, de los silencios, de los gestos de la gente, porque es autorreferencial, ¿no? Sí, sí, tiene pero mucho. Contado de una manera y con los recursos tan bien, desde la luz a la escenografía y quien las acompaña, porque la verdad que el equipo sí, es maravilloso, el elenco sí, es precioso. Vamos a nombrar los que son tan buenos, ¿no? Sí. Mónica bueno. Rayola, Willy Prociuk, Mariano, que vos ya lo nombraste. Débora Zanoli, y lo que acabas de decir, la luz y la escenografía también, que estaban nominados para los premios Trinidad Guevara, Gonzalo Córdoba Esteves, que hizo un espacio divino. Divino. Adrián Grimosi, las luces, y Jan Monti, el vestuario. Y la música. Ay, eso fue un sueño. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo fue mágico que lo escribió? Sí. Nosotras, bueno, siempre lo admiramos a Tarragó. Sabemos, mi papá tocaba sus temas en la guitarra. Bueno, para sí, la gente que le gusta el folclore, es un claro, prócer vivo, Antonio Tarragó. Bueno, el padre también, ¿no? Y el día que fuimos a reunirnos con las autoridades del Teatro San Martín, que nos convocaron para una primera reunión, no sabíamos todavía bien para qué, sabíamos que era para alguna propuesta, pero uh-huh, sin saber qué. Por la calle lo vemos pasar, Antonio. En la vereda, caminando por calle Corrientes. No lo conocíamos. No le digo a María, creer. Es Tarragorro, estaba con una boina. Claro. Sí, bueno, lo corrimos y lo abordamos. Le dijimos, Antonio, hola, mirá, nosotras te admiramos, tu música. En esta obra Vuelve, mi primera obra, habíamos usado un tema de él y de Teresa Parodi, hermoso, El cielo del albañil. Entonces le dijimos, ay, en una obra nuestra usamos tu canción. Disculpa que no te avisamos, pero bueno. Bueno, Amoroso nos dio la tarjeta. Quedó ahí, bueno, con Gurisa, sí, gracias. Bueno, yo me acuerdo que venía del dentista. Bueno, nos dio la tarjeta. Fuimos a la reunión con el Teatro San Martín, avanzamos, vino la pandemia, que sí, que no. Bueno, todo el proceso que lleva a veces que una obra un desembarque montón, interrumpida sí, por la pandemia. Y bueno, cuando escribimos esta obra que tenía que ver con Corrientes, con el litoral, con el chamamé, y en el San Martín, digamos, al tener una producción de un teatro como ese, podíamos como convocar un músico. Dijimos, bueno, preguntémosle, ¿qué sé yo? Quizás, nos dice que sí. Y bueno, efectivamente se entusiasmó. ¿Cómo se llama la canción? Exactamente como el nombre de ustedes. Lo que el río hace. Lo que el río hace. Ya amigo soy, pirejatá, soy pirayú, que ya vendrá. Soy lo que fui, comprenderás, si no sentís, no entenderás. Lo que el río hace. Porque es una canción que compusimos juntos, la letra entre los dos, entre los tres, él y nosotras, y él hizo la música. De la canción esa que en el final suena con y está cantada con la voz de él, pero él hizo la música de toda la obra, o sea, todas las otras melodías que suenan sí, son de él, algunas compuestas originalmente y otras son chamamés de él, que él también nos prestó para que elijamos, para
para terminar de armar todo el diseño sonoro. Es que es un lujo para nosotras tenerlo en el ahora. Perdón, incluso la voz del locutor de la fiesta del Pacú y todo que sale la por el parlante es de él, Antonio. No, la fiesta del Pacú. Sí, sí, y la idea es seguir en el San Martín. La idea es seguir en el San Martín hasta fin de mayo o mediados de mayo y después vamos a pasar al Teatro Astros. No me digas. Sí, ay, van al Astros. Sí, al Astros, que es una sala que está divina, que la está manejando Andrea Stivel. Ah, mira, Andrea Stivel. Sí, ah, qué bien. Con una nueva, bueno, está encargada del teatro y la programación. Así que bueno, estamos muy contentas de pasar a esa. Calle Corrientes más ahí. Sí, más Abelí. Sí, porque en el San Martín pasa que bueno, que está yendo bárbaro y todo, pero los procesos terminan porque yo entiendo, que claro, por eso les preguntaba y a mí en algún momento me habían dicho, no, las chicas siguen un poco más, pero van a tener que ir a un teatro más grande. Sí, sí, vamos a ir a otro teatro. No, y aparte me da la sensación, no sé, que realmente el éxito es brutal. Pero lo más brutal es lo que decían ustedes, más allá de las críticas, que lo que lees es divino, porque lo deben haber leído, ¿no? Sí. Es lo que le pasa a la gente, te digo, que es, alguien tendría que estar sentado atrás tomando esas sensaciones porque es muy piola. Porque cada uno agarra un pedacito de la vida de ustedes, porque se siente identificada por algo, aunque nunca hayan estado en ese lugar, ni hayan comido ni pacú. Sí, eso es lo llamativo y lo poderoso del teatro y de lo que uno... No, cuando nosotras empezamos a escribir, un poco no nos deja, si bien ya nos ha ocurrido con otras obras, esto que la gente empatice, pero no deja de quizás sorprendernos que algo tan particular como es la pesca del Pacú, Corrientes, o la historia nuestra, lo que tiene que ver con nuestro papá, que son cosas personales. Uno de los lugares más lindos del mundo para nosotras dos es Esquina Corrientes. Está en la provincia de Corrientes, a 100 kilómetros de Goya. Como sandía madura que se ofrece al viajero, la tarde nos regala su rojo corazón y se acuesta en los brazos de un Paraná sin dueño. Y se va noche adentro. Es un lugar donde hay pesca, se pesca el pacú, hay comparsas, está el río Corrientes que se junta ahí con el Paraná y el Guayquiraró, un paisaje espectacular. Como la tarde me fui con un cantar y dormido en los brazos. Dormido en los brazos extraños, aunque amantes, cada vez que no me hallo me consuela soñar. Festival de la Sandía, Llámame, comida riquísima, pueden ir a comer al aljibe, unas empanadas espectaculares, pueden ir a hospedarse en el Hotel Equeporá o Ambaré, pueden bailar en Yacyberá, en Carucurá, sacar la silla a la vereda y tomarse unos mates. Pasión. La van a pasar genial. Nos avisan y vamos todos juntos. Esquina, tierra querida, una de viejos amores. Mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida, el tesoro más preciado. Hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Hicimos un documental sobre el proceso creativo que está, se puede ver. ¿Ah, sí? Estaba en la página del teatro, no está más, pero está en la biografía de nuestros Instagram, del de Paula o el mío, se puede ver gratis. Es un documental, míralo, te lo vamos a pasar. Ay, me encanta, ¿no? Y lo vamos a pasar ahora un poquito, pero bueno, igual vamos poniendo los Instagram en pantalla para que la gente los vea. Es interesante porque hicimos eso durante la pandemia, el teatro nos ofreció a los directores que teníamos que estrenar
que no podíamos estrenar, hacer algo audiovisual. Ah, nosotros hicimos un documental creativo donde están los actores, hay testimonios de esquina, bueno, quedó la Archivo verdad que muy lindo. Nuestro. Ah, sí, de qué nuestra divino. Infancia. ¿Ah, sí? Que también nos sirvió para acercarnos de alguna manera al material y seguir claro. buceando en los personajes. Y después de la pandemia, estrenamos la obra de teatro el año pasado recién. Que yo no puedo, porque yo vine por el día... Yo la entiendo. ¿Eso? A mí también a veces me cuesta imaginarme cómo sería tener un golpe de suerte, porque a veces vuelvo a la realidad. Y es como que el mundo se me viene abajo. Pero a veces vale la pena. Porque cuando corto la película nomás le digo, es como que la alegría ahí me queda... Ahí las manos, le agarras las manos. Es no como la, que la no alegría, la soltás. Es como que la alegría me queda en el cuerpo. ¿Y algún día, por ejemplo, podrían escribir para alguna plataforma? Sí. Sí, sí. Tenemos a veces propuestas. Yo las veo, hacer una miniserie y con algún guión de ustedes dos. Sí, me parece el tema no es te tiempo. Digo mucha temporada, pero una miniserie de 6 capítulos. La verdad que hemos tenido varias propuestas que me parece, ¿no? A veces el tema es el tiempo. Yo lo entiendo, que, pero bueno, tenemos de a poco, que darle la vuelta. Y encontrar algo que, sí. que nosotras podamos adueñarnos de, claro, de ese universo. De ese universo, ¿no? Porque sí. a veces pasa que nos han convocado por proyectos interesantes que nosotros decimos, sí, pero después decimos, sí, pero no tiene que ver con nosotras, pero o con lo que tenemos ganas claro, de escribir, ¿no? Sí, entonces, sí. Cuando tengamos un tiempo, tendremos que... No, porque aparte lo que pasa con ustedes, que pueden ser en el mismo segundo dramáticamente dramáticas y tan graciosas después. No. ¡Decímelo, entonces! ¡Hola! ¡Decímelo! ¡Decímelo! Ay, señora, ¿está bien? Sí, estoy bien, Ah, bueno, escuché que gritaba y me preocupé porque está viendo la CRAN. No quieren comentar mucho para que no decaiga el turismo, pero yo a usted le digo porque no es turista, porque vino por problemas. O sea, tienen esa dualidad de pasar con los estados de ánimos hasta ser un poquito de humor negro, un poquito cínicas, un poquito amorosas, tristes, pero todo en ese instante, digo, realmente son genias. No, yo te digo, y no solamente lo digo yo. El humor ¿eh? Te salva, ¿viste? Como que el sentido del humor para la vida misma también. No, pero me encanta cómo hablan y cómo es una música que uno va escuchándolas y es no, realmente merecen tener miles de posibilidades. Creo que después de este éxito tienen un piso muy elevado y ustedes se ven sentir bastante autoexigidas quizá con lo que viene. ¿O no? Quizá no son tan conscientes, pero... No, puede ser. Por ahí todavía como estamos recién... Sí. Saboreando. Sí, y acompañando mucho este proyecto que también es demandante. Pensando, claro, ahora ya decidimos a qué sala ir después. Claro. Como, bueno, es como tenemos funciones 5 días por semana. Claro, entonces, mucho. Bueno, como que estamos todavía... buceando estas aguas, pero bueno, cuando tengamos un poquito más de tiempo ya pensaremos en un nuevo proyecto, porque proyecto. Es lindo pensar en ¿Y con tu marido no se te ocurrió algo? Hacer algo con él, como director, vos como codirectora o no sé cómo llamarte, guionista? Sí, a ver, la verdad que yo no en sé, este son tan momento, talentosos que hay que exprimirlos, sí, no se encuentra, no se compra con tarjeta de crédito eso, como digo yo. A ver, nosotros compartimos bastante en general los procesos laborales de cada uno, digamos, es por más de que... Pero también los dos tenemos mucha pasión en lo que hacemos. Claro. Entonces, estamos los dos siempre muy ocupados con sus cosas, pero no obstante, sí es permanente la consulta, ¿no? Uh-huh. Que, no sé, ¿cómo te fue bien esto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece? Dame tu opinión. O sea, eso es... permanente en casa. Yo he participado en proyectos de él, en películas como actriz. Yo lo engañé con su único amigo. Con él. Decimos, bueno, está el camino, pero bueno, se tiene que dar y tenemos que tener ese tiempo para decir, bueno, hagámoslo. Total. Pero, ¿quién bueno, sabe? Les deseo lo mejor. Gracias. La verdad que se lo merecen, son encantadoras. Son encantadoras. Gracias. Las veces que tuve la oportunidad de poder ir con amigos y que me dicen, ¿las viste? No, bueno, vamos.
Y amigos que la quieren mucho a ustedes. Ah. Y la gente que trabajan con ustedes son encantadoras, de la prensa. O sea, todo te estimula. Y eso es muy bueno. Pero bueno, viste que a veces tenés cada persona al lado que quizá por obligación de algo lo tenés que tener y que te tira para abajo. Nosotros priorizamos mucho el clima amoroso y priorizamos a la hora de armar equipo, ya sea de elenco, de equipo que nos rodea y creativo, priorizamos pasarla bien y para eso tiene que ser gente amorosa, porque también lo hacemos sobre todo para eso, para disfrutarlo. Sí, sí. Ya que nombramos prensa a Caro Alfonso, le vamos Caro, ¿no? Le agradecemos. Están acá porque ella hizo toda la fuerza del mundo. Ella está en toda una amiga que nos apoya una persona encantadora. Yo veo que la va a ver mucha gente a ustedes también del ambiente, o sea, colegas de ustedes y demás. Así que, bueno, no sé, brindar con esto, ¿no? Con el alma. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y le vamos a contar que si tu amiga, tu hermana, tu vecina no nos pudo ver en este momento, Con Estilo está en Con Estilo en YouTube. Así que las vas a ver a las gemelas también, no te lo pierdas. Seguinos en las redes, seguinos, que aparte siempre hay algo lindo. Sorteo, entradas de teatro, las chicas, mira acá. Hasta la semana que viene, gracias chicas, gracias, muchas gracias. Gracias al hotel, gracias a la pasticería, gracias a... Gracias Tommy, gracias. Salió todo bien. Hasta la semana que viene, chao.